Amigos, hermanos de la comunidad de las artes marciales de México, estamos a una semana de la clase de artes marciales más grande de México y quizá del mundo, que se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución, domingo 6 de noviembre a las 10 de la mañana. La cita para todo el mundo es 8:30, para que nos llevemos 1 hora y media en preparar, formar a tanta gente. Estamos esperando 2,000, 3,000 y hasta 4,000 personas. Siempre hemos dicho que las artes marciales son el deporte número 2, solo detrás del fútbol, en cuanto a gente y practicantes. Pues eso hay que demostrarlo el próximo domingo. Y esto es unidos todos. No es karate, no es taekwondo, no es wushu, no es nada. Es todos unidos por un mismo fin. Demostrar que sí somos el deporte número 2 de México. Y al momento de demostrar que estamos unidos y que somos todos los que somos, podemos conseguir más adelante una carrera de 3, 5 y 10 kilómetros de las artes marciales en Paseo de la Reforma. Y más adelante podemos conseguir más cosas, pero tenemos que demostrar el poder y la unión que tenemos. De tal manera que, repito, los veo el próximo domingo 6 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el Monumento a la Revolución, y ahí vamos a recibir todos una cinta para la cabeza que se llama Hashimata en japonés, pero repito, todo va a ser en idioma español. Es la cinta que se usa, que usan en las películas de Karate Kid y en la película de, en la serie de Cobra Kai. Entonces, amigos, hermanos de las artes marciales, los espero y los veo el próximo domingo en el Monumento a la Revolución. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su solidaridad y muchas gracias por contar con la presencia de todos. Un abrazo.